Lámparas para loros y bombillas. Por fácil que parezca criar un loro, hay muchas medidas adicionales. Todo dueño de loro debería de tomar para asegurarse que su loro se críe correctamente, tales como las lámparas para loros, por diversos factores. Un área muy frecuente olvidada en la cría de un loro es la iluminación, ya que la gente tiende a pensar en otras áreas de preocupación antes de pensar en este tema. ¿Necesitan los loros lámparas con luz ultravioleta? Además de ayudar con su ayuda psicológica, es común que los loros tengan miedo a la oscuridad, lo que significa que les cuesta adaptarse a la naturaleza de una noche oscura. No importa cómo lo mires, siempre es una buena idea asegurarse de que un loro tenga una luz confiable. Hola amigos y amigas de YouTube, bienvenidos a otro vídeo. Bueno, hoy por lo que veis vamos a explicaros la importancia de las lámparas y bombillas para los loros. Si no estás suscrito a este canal o suscrito, suscríbete, activa la campanita y no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. La iluminación natural es vital para los loros, pues la luz ultravioleta puede mejorar su bienestar psicológico. El proceso puede ayudar a determinar comportamientos destructivos, como arrancarse las plumas, mejorar el apetito o la condición de las plumas y la salud en general. Ayudarán a la reproducción y a la alimentación. Los loros utilizan la amplia gama de colores que desbloquea la luz ultravioleta para identificar a sus parejas. Encontrar comida y reconocer diferentes especies, sus plumas reflejan la luz ultravioleta. Y dado que el plumaje es un factor clave para las aves a la hora de elegir pareja, la reproducción es más exitosa cuando hay luz ultravioleta. Beneficios de las luces de aspecto completo para loros. Ahora fíjate bien en las plumas de tu loro y te voy a hacer una pregunta. ¿Parecen descoloridas y algo cribadizas? ¿Tu pájaro parece triste? La falta de iluminación de aspecto completo adecuada puede ser el problema. Las aves que estén expuestas a la luz natural exterior o la iluminación interior de aspecto completo han mejorado la calidad de sus plumas y la piel. Una actividad más viva y huesos más sanos. Se trata de la vitamina D. Nuestros loros provienen de áreas de bosques tropicales, donde el sol brilla 12 horas al día, durante todo el año. La luz solar, incluido los rayos UVA y UVB, es esencial para la salud de tus aves. Todos hemos oído hablar de la depresión estacional, pero ¿sabías que las aves son incluso más sensibles a la luz y a las condiciones de la luz que las personas? La iluminación de aspecto completo es esencial para la luz física y mental. Las aves dependen de la iluminación del aspecto completo, tanto para la luz diaria como para las regulaciones hormonales estacionales. Sin iluminación, tu loro puede sentirse fatigado y dormir insuficiente. Probablemente sea lo importante, que es la luz para regular su sueño. Tu pájaro no es diferente. La luz identifica al cerebro, que es hora de irse a dormir y despertarse. La oscuridad apropiada afecta a la calidad del sueño. Como regla general, nuestras aves necesitan 12 horas de luz al día. Sin una luz de espectro completo adecuada, un ave puede sentirse fatigada, ser más reactiva al estrés. Y en última instancia, el sistema inmunológico puede verse comprometido. Incluso si vive en un clima donde tu ave no puede tener acceso a la iluminación natural de espectro completo, puedes asegurar la salud de tus aves con iluminación de aspecto completo interiores. Hay muchos aviarios, seguramente te habéis visto algún vídeo de aviarios cerrados donde usan de este tipo de luces. ¿Cuáles son los beneficios de la iluminación con lámparas para loros? La iluminación de aspecto completo afecta la salud física y mental de tus aves. La mayoría de las aves, incluidos los loros, tienen una visión especialmente aguda. Tu loro es prácticamente daltónico sin luz, de aspecto completo. Los loros son capaces de ver colores vivos que les permiten navegar por su entorno, encontrar comida entre las hojas y ramitas, percibir peligros como otros pájaros depredadores. Esta visión tan aguda refuerza la confianza de las aves en su capacidad para mantenerse a salvo. Beneficios psicológicos que otorga la luz de la lámpara SUVA para los loros en su cuerpo. Fisiológicamente, la luz de aspecto completo ofrece vitamina D3. Es un componente esencial en la utilidad del calcio para tener sus huesos fuertes y saludables. Con huesos ya delicados, las aves dependen de la iluminación para tener los huesos sanos. La iluminación afecta al comportamiento y a los niveles hormonales estacionales.
permiten que nuestras aves duerman bien por la noche e incluso afecta a la salud de las plumas. Las lámparas para los loros también sirven para calentarnos como el sol. No olvidemos uno de los beneficios obvios de la iluminación, UVB para las aves de compañía. Como nosotros, nuestras aves disfrutan un poco de tomar el sol. Muchas de nuestras especies de aves cautivas se originan en climas muy cálidos. Las especies de australianas y más polares, por ejemplo, provienen de hábitats semiaridas. Las condiciones en cautiverio en Norteamérica o en Europa o Latinoamérica a menudo son muy diferentes. La luz infrarroja puede compensar muy eficazmente la temperatura perdida. Ahora hay disponibles nuevas bombillas infrarrojas pequeñas de foco, que se pueden dejar encendidas 24 horas al día. Su agradable resplandor rojo no molestará a los ojos por la noche, que es lo más importante, que no moleste al ave. El infrarrojo es un tipo de radiación de luz incandescente, muy similar a una bombilla normal. Las bombillas incandescentes emiten luz y cantidades variables de calor. Muchas tiendas de mascotas también usan luces para sus loros recién llegados. Los loros se benefician del calor suplementario generado por la luz infrarroja. Las aves sometidas al estrés siempre se benefician del calor suplementario, pero se debe tener cuidado para asegurarse de que el ave pueda escapar de las áreas de mayor calor de la jaula. En general, la luz infrarroja de 75 vatios son las mejores para la mayoría de las aplicaciones de aves. Cuando se usa un reflector en la parte superior de la jaula. Y recuerda, mantén todos los cables y accesorios alejados de los picos de tus aves. Las aves sometidas a estrés siempre se benefician del calor suplementario. Pero se debe tener cuidado para asegurarse de que el ave pueda escapar de las áreas de mayor calor de la jaula. ¿Qué tipo de luz es mejor para tu loro? Si bien la luz solar natural proporciona los mejores beneficios para la salud de las aves, no siempre es posible proporcionársela a nuestras aves. Incluso si colocas tu jaula cerca de una ventana, las ventanas modernas están diseñadas para filtrar los rayos UVA y UV. Las luces interiores de aspecto completo son un componente importante para mantener la salud de tu ave. ¿Cómo utilizar y colocar una lámpara para loros? Selecciona las luces y lámparas para pájaros de aspecto completo, hechas para loros, y úsalas como indica. Busca luces de aspecto completo que imitan luz en longitud de onda ultravioleta, que desplieguen la luz solar natural para proporcionar todas las propiedades y beneficios de la luz solar. Monta o suspende luces para loros de aspecto completo, aproximadamente de 1 a 2 por encima de la jaula, sobre el área donde tu loro o ave suele posarse. Y usa un temporizador para proporcionar las necesidades de iluminación recomendadas para tu especie. La lámpara no se puede colocar tan cerca. Debe de estar a menos 30 centímetros de separación del ave. Esto es para que no cause molestias ni tampoco los estropee los ojos a nuestras aves, ya que estos rayos en exceso y de frente pueden causar ceguera. Por lo tanto, debes de tener mucha precaución. ¿Cuánto tiempo se deben encender las lámparas? Las luces deben estar encendidas por lo menos 10 horas. Estas se pueden mantener de 8 a 10 horas. Luego hay que simular la noche, apagar todas las luces y tapar la jaula de los loros. Así podrán los pájaros dormir tranquilos y comenzar el proceso de descanso, el cual es sumamente necesario para la salud y desarrollo crecimiento de nuestros animales. Cuando es invierno, estas luces son vitales. Es necesario mantener la temperatura de la jaula de los pájaros para que no se sientan golpeados por el fuerte frío. Por lo tanto, estas lámparas serán excelente fuente de calor para mantenerles abrigados a los pájaros en tus jaulas. Cuidado y buen uso de las lámparas para loros. El uso correcto de la iluminación de aspecto completo implica un poco de tarea. No hay información disponible sobre exactamente cuántas horas de luz ultravioleta se necesita. Las luces fluorescentes son fáciles de configurar y usar, pero sigue las pautas del fabricante para los tiempos de reemplazo. La mayoría emite cantidad de UVA durante al menos un año. Estas luces deben de reemplazarse si comienzan a parpadear. Los loros pueden ver este efecto parpadeo en un tubo viejo mucho antes que nosotros. Tenemos en nuestra tienda Amazon este tipo de lámparas. En la descripción del vídeo os dejaré un enlace para poder acceder a ellas o cualquier tipo de lámparas.
de otra cosa que necesitéis. Bueno amigos, pues esto es todo por hoy. Espero que el vídeo, como siempre, os haya sido de utilidad. Gracias por estar aquí de nuevo. Y si te ha gustado, deja un comentario, tu me gusta y hasta el próximo vídeo.